llevar a cabo su matrimonio civil el día de hoy. Siendo 28 de enero de 2022, vamos a proceder a dar lectura al acta. Jonathan Gómez Morales, nacido en Guanajuato, Guanajuato, el día 21 de abril de 2001, 20 años de edad, su nacionalidad es mexicana, siendo sus padres J. Refugio Gómez Sánchez y Nelly Morales Ramírez, ambos padres de nacionalidad mexicana. La señorita María Ariana Lisbeth Vallejo Aranda, nacida en León, Guanajuato, el día 14 de agosto de 2003, 18 años, su nacionalidad mexicana, sus padres Ismael Vallejo Rojas y María Edith Aranda Garnica, ambos de nacionalidad mexicana. Tenemos la presencia de los testigos Alondra Yasmín Gómez Morales, es hermana del contrayente, su nacionalidad es mexicana y de 23 años de edad. Lisbeth Guadalupe Valdivia Contreras, de nacionalidad mexicana, ningún parentesco con la contrayente y de 21 años de edad. Su matrimonio está sujeto bajo el régimen de separación de bienes y en este momento le pregunto a los testigos, bajo protesta de decir verdad, si las personas que yo mencioné como los contrayentes son las que están aquí presentes. Sí. ¿Ambas conocen a los contrayentes? Sí, sí. ¿Les consta que quieran contraer el matrimonio civil? Sí. ¿Conocen algún impedimento para que llevemos a cabo la celebración? No. ¿Ninguno? Muy bien, jóvenes Jonathan y María Ariana, a ustedes que hoy contraen matrimonio, yo como oficial del registro civil me permito dirigirles un breve mensaje, cuyas palabras no espero que sean un método o un reglamento de la manera de que ustedes deben de llevar su matrimonio, sino solo palabras que les haga hacer reflexión sobre la decisión que hoy toman, una decisión libre y voluntaria de compartir todo cuanto poseen. De manera personal, sus costumbres, sus historias, experiencias, sus vidas. El que sean una pareja tiene mucho y muy profundo significado. Uno de ellos es que ustedes han encontrado el amor y el cariño. Y es precisamente ese elemento en su relación el que los va a impulsar a lograr todo aquello que ustedes han soñado. Pero aceptemos que el matrimonio no es solamente un sueño de amor, puesto que su significado más trascendental estriba en la posibilidad de ayudarse a crecer mutuamente, a madurar, a perfeccionarse, y es aquí la verdadera esencia de la pareja. Y el que sean una pareja es significado de que están a la par, que no hay derechos, no hay obligaciones que sean válidos solamente para alguno de ustedes. Son una pareja, la pareja se compone de dos que recorrerán el mismo camino, quizá no al mismo ritmo, pero sí siempre en condición de igualdad, y con respeto y compañía. Ustedes tienen en sí mismos todos los recursos necesarios para salir adelante y poseen la voluntad de hacerlo. Pero sobre todo, deben tener la capacidad de consolidar su relación a través de valores fundamentales. Uno de ellos es el respeto y quizás es el más importante. Deben de respetarse, lo que implica aceptarse tal y como son. Tolerar sus diferencias ideológicas y de costumbre. Ahora bien, la honradez, sinceridad y verdad también son elementos importantes, mismos que cuando lleguen a ser padres de familia de los hijos que decidan tener y mantener, encuentren el ejemplo y una conducta digna de servir como modelo. El matrimonio puede ser el medio para lograr todo aquello que ustedes han soñado, pero también el matrimonio es algo que se debe de cuidar día con día. Es como una flor el cual tenemos que ir regando para que éste no se marchite. Y es en los momentos no tan gratos que a veces la vida nos puede presentar, cuando más le debemos de cuidar para que ésta no se marchite. Ámense, respeten y renueven su compromiso de amor constantemente, ya que los triunfos y las alegrías que ustedes puedan tener de manera personal se es mejor cuando se tiene con quien compartir. Y las tristezas y los problemas, dificultades que puedan tener, son menos desgastantes cuando se tiene a una persona a su lado capaz de enfrentarlas. Recuerden que ya no son dos personas. A partir de hoy, al momento de cruzar la puerta, ustedes ya serán un matrimonio. Son un matrimonio. No me queda más que restarles y decirles que la ilusión, el amor que hoy ven ustedes, prevalezca para siempre. Vamos a proceder a firmar las actas, por favor.
en esta parte y en esta parte. Ahora le voy a pedir con él que con su mano derecha va a plasmar su huella en el cuadro superior. ¿Sí? Sí. Nuevamente. Nuevamente. Muchas gracias, señorita, ahora usted. ¿Aquí? Sí. Muchas gracias, testigo, por favor. Alondra. Me va a filmar, por favor, en esta parte. ¿Aquí ahora? Sí. Nuevamente. Nuevamente. Muy bien. Testigo, dice. En esta parte. ¿Aquí arriba? Sí. Nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos vamos a poner de pie. Ponen ambas manos y se van a mirar de frente. Les voy a formular una pregunta a la cual está para que se responda si es mi voluntad. Le pregunto a usted, joven, Jonathan Gómez Morales, ¿es su voluntad contraer matrimonio civil con la señorita María Ariana Lisbeth Vallejo Aranda sin que nadie ni nadie le presione? Ahora le pregunto a usted, señorita, María Ariana Lisbeth Vallejo Aranda, ¿es su voluntad contraer matrimonio civil con el joven Jonathan Gómez Morales sin que nada ni nadie le presione? Sí, es mi voluntad. En vista de que cumplieron con todos los requisitos legales, que ustedes han manifestado que es su voluntad unirse en matrimonio civil y que no existe ningún impedimento, yo como oficial 07 de Puerto Interior, con el poder que me confiere el Estado, los declaro solemnemente unidos ante la ley y la sociedad en legítimo matrimonio civil, con todos los derechos, las obligaciones y prerrogativas que ésta les imponga. Les brindamos un fuerte aplauso, por favor. Les entrego su acta de matrimonio, legalmente ya están casados. Les deseo toda la felicidad. De cómo decirles beso, pues traen cubrebocas. Andan enfermos. Sí, sí. También por acá tengo lo bonito, los sabrosos del anillo que está para repartir por acá. Concha, que se encuentra bien contenta, donde le va a poner una sonrisa aquí a la cámara. Ay, doña, una sonrisa aquí a la cámara. Bueno, por acá tengo las emociones bonitas. Por acá se fueron las personas, ya por acá luciendo un bonito peinado. ¡Ay, doña! ¡No, hombre! Estilo mexicano. Bueno, pues en esos momentos, pero que él hizo cerrar la producción de Spawn.
para acá esta muchacha que canta muy bonito en el coro, ya se van. Saluda. No, hombre, para acá, señorita, muy guapa. Bueno, para acá se encuentran personas platicando bien a gusto. Está muy cristalina. Bueno, para acá se encuentra Ceci, para acá ya luciendo un pelo bien bonito, para acá bien contenta. No, hombre, está Ceci. Sí, está bien Ceci. Voy a sentar las cucharas. Sí. Bueno, pues aquí se encuentra Londra bien contenta, bien bonita. Por acá la hermana del novio repartiendo nieve bien sabrosa. Y para acá con su bonita sonrisa. Felicidades. Manda en el YouTube. Ay, por acá se encuentra familiar, el papá del novio, que se encuentra bien contento, echando un vino bien sabroso. Y le da una pura felicidad hermosa. Provecho. Por acá se encuentra Juan Camané, bien contento. ¿Tu novio o tu esposa? ¿Eh? ¿Tu novio o tu esposa? Esposa. Ah, felicidades, ¿eh? Antes hablas, era un guapo. Felicidades y que Dios los ayude. Esta muchacha, no, hombre, ya no se cansa de repartir esta deliciosa nieve. No, hombre, todo bonito. Por acá el papá de la novia, él es feliz. Bueno, lo sabroso de la nieve que está repartiendo por acá Conchita. Pero echa una sonrisa a la cámara, que hace ratito no le he hecho eso, así mero, que se mire bonito aquí en la película. Pero también por acá este joven con esta niña echando puro Facebook. Ay, ya también por acá los centros, sus trenzas, bien bonitas. Felicidades y provecho para todos. Dale un traguito a la cheve, hombre, que estamos de fiesta. Bueno, pues en este momento va llegando más personas aquí a gustar, saborear comida, nieve, de todo. Quieren comer aquí de Salitrillo. Ahí por acá se encuentra gente bonita del Cuecillo. No, hombre, pura gente alegre. Que siempre les sonrían la cámara. ¿Verdad, doña? Ya por acá está doña, los centros arracados bien bonitas. A ver, presúmelas. Dale una movidita, maestro, así mero. Presúmelas, por favor. Ahí por acá se encuentran personas de Provi, contentos. Por acá este joven. Por acá, ¿usted la mamá? No. Ah, por acá primos, felicidades. Ahí por acá se encuentra gente bonita, sobrando nieve. Por acá esta muchacha cargando a su bebé, bien bonita. Para que esta muchacha chapetea se puso, ¿verdad, doña? Mírenla. Provecho. Bueno, también por acá tenemos más gente alegre del Cuecillo, por el nombre que también hacen sus hermosas fiestas. Pero echa una sonrisa a la cámara, porque esta película va a andar en el YouTube. Saludos. Sí, mero. Todo bonito. Provecho. Niños, saboreando la nieve, bien sabrosa, bien fresca. Manda un saludo a tu abuelo. Bueno, por acá se encuentra gente alegre también. Sonríe a la cámara, hombre. Eso, sí, mero. ¿De Provio de dónde son ustedes? ¿Son de Providencia? De la Hacienda. También por acá tengo gente bonita de parada de la ciudad de la Hacienda. Pura gente hermosa. No, hombre, nuestra gente no hay dos. Felicidades. Bueno, como vemos, como la gente de la Hacienda no hay dos, saboreando una galletita, un barquito bien sabroso. Esta señora trae un arracado de puro oro, doña. Dale antes, habla. Felicidades. Oh,
semana se lo están pasando de maravilla en esta gran fiesta, con el motivo de el enlace matrimonial entre Jonathan y Ariana, para los cuales vamos a pedir un fuerte aplauso que se escuche ahí para los novios del día de hoy. De verdad deseando de todo corazón que esto que hoy inicia ante la sociedad termine hincados ante el altar, recibiendo la bendición de nuestro Padre Dios, o sea, el sacramento del matrimonio. Bueno, sí, pues venga, fuerte otro aplauso ahí para los novios del día de hoy. Muchísimas felicidades para ellos. Para los que no nos conocen, nosotros somos Alfa Musical de Providencia y Nápoles, y vamos a tener el gran honor de acompañarlos. Nosotros seguimos avanzando con más música en este gran día, en esta gran fiesta. Muchísimas gracias por los aplausos. Vámonos con otra, algo que lleva por nombre, aguanta, aguanta corazón. Aguanta corazón, no seas cobarde, si te tienes que ausentar que sea por Dios. Y nosotros seguimos avanzando con más música. Y lleva por nombre Rosita, Rosita de Olivo. Sí, bueno. Te paro el
Bueno, sí, pues ahí quedó la Rosita de Olivo. Muchísimas gracias por esos aplausos. Son ustedes muy amables. Bueno, la casa con la
ahí quedó la víbora de la mar. Muchísimas gracias. Venga la fuerte la foto ahí para los novios. De verdad, muchísimas felicidades de parte de todos, toda su familia, de parte de Alfa Musical. Y para los novios, pero también para los caballeros, quedaron muy bien. Casi se puede decir que le ganamos a los Hey!
salen a la esquina, llevan su vida, no tienen libertad. Se fueron daño, si no ponen la cuenta, que es en tu casa, y solo la atención. Que cumplen años, ahora los matrimonios, los diferentes, no te pierdes el paso. Los mandilones, el hombre ya no manda, no lo conocen. Muchísimas gracias por los aplausos, son todos para los festejados y para los... ¿Va? Si quieren vals, también hay. De verdad, les deseamos de todo corazón que sean muchos, muy felices. En este nuevo proyecto que hoy apenas comienza. Deseamos de todo corazón que Diosito les conceda muchísimos años de alegría, siempre unidos, siempre juntos, hasta que la muerte los separe. Bueno, así pues vamos a pedir a los papás de los novios para que pasen a bailar ahí con los novios un momento.
gente de pasar a bailar. Si gustan en este momento pueden hacerlo. Ahí para los novios que se escuchen. ¡Bravo! De verdad, muchísimas ¡Suscríbete al canal!
Tienes la misma mirada que tú, a veces rebota igualito que tú.
Una morra que es muy orejona, que tiene la rienda y es muy machona. Tiene la misma mirada que tú, a veces rebunda igualito que tú. Tiene la misma mirada que tú, a veces rebunda igualito que tú. Cuando se marcha sacó la pistola y si no camina le pico la cola. Tiene la misma mirada que tú, a veces rebota igualito que tú. Y tiene la misma mirada que tú, a veces rebota igualito que tú. Tiene cuarenta en las cuatro patas. Tiene la misma mirada que tú, a veces rebunda igualito que tú. Y tiene la misma mirada que tú, a veces rebunda igualito que tú. Bueno, sí, pues ahí quedó la burra orejona. Y nosotros seguimos avanzando con más música. Sí, pues sí, quedó ese guapanguito carnavalito y nosotros seguimos avanzando con la música.
Pio, aplausos, ahí quedó la danza de los viejitos y nosotros seguimos avanzando con más música. Relato este guapango que se llama el Davidito.
suavecito. Y las botas que yo traigo siento el piso suavecito. Agarrando esta parranda por la noche y todo el día. Bautizamos a mi hija de Jesús, lo que es más dormido. Y me llegó mi compadre y aquí andamos todavía. Qué bonito es el papá, papá goza hasta el acordeón. Se me enchina todo el cuerpo, se me alegra el corazón. Con el alma musicando y cantando mi canción. Mañana voy al rodeo, voy a montar al veneno. Me gusta por ese toro porque es donde está el dinero. Dedicado a amigo Chávez, que es amigo muy sincero. Agarramos la parranda por la noche y todo el día. Bautizamos a mi hija de cuatro meses de vida. Me enganché con mi compadre y aquí andamos todavía. Qué bonito es el guapo, guapo, hasta el acordeón. Se me enchina todo el cuerpo, se me alegra el corazón. Con el alma musicando y cantando mi canción. Con el alma musicando y cantando mi canción. Bueno, sí, pues ahí quedó ese guapanguito, lleva por nombre El Movimiento.
Bueno, sí, pues ahí quedó algo de Tropical del Bravo, María Salomé. Y todos los que la están acompañando también. Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba. Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba. Y en fin, mi vida está vino návido. ¿Dónde está tu esposa návida? Con bonitos el vestíbulo, arreglándose el peinávido. Las hijas de pavido návido, de acuerdo de churumbe. Porque quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener: buena silla, buen caballo, buenas piernas para correr. Bienvenido, pavido, návido, apretando esposa návida, como niños el vestíbido, arreglándose el peinávido, las hijas del pavido návido, que cordón de churumbe. Placido.
Colombia. Ahí quedó la chota. A toda la familia por la invitación. Ya saben cómo se les quiere. Y a Jonathan y a Ariana, de verdad les deseamos muchísimas felicidades y ojalá que vivan muchísimos años muy felices y que este sea solo el comienzo de ese gran proyecto de vida que tiene que culminar con el sacramento del matrimonio. Muchísimas felicidades para ellos y nosotros con esto nos despedimos. Nosotros somos Alfa Musical de Providencia y Nápoles y estamos para servirles. Gracias. Vámonos con esto que lleva por nombre Bonita. ¡Saer! Thank you.
Bueno, sí, pues ahí quedó bonita. Los frijolitos. Ahí va. Y con esto nos despedimos. Y aprovechen el tirón. Con el ritmo y el sabor, Alfa Música. Aplausos, de verdad, estamos muy agradecidos por esta gran invitación que nos han hecho a esta gran fiesta. De verdad, muchísimas gracias y gracias por confiar en el Fondo Musical. Hasta la próxima. Mañana estaremos por ahí en Nápoles. Los invitamos.